Voy a comenzar, para entrar bien, bien en contexto, planteando lo siguiente. Estamos por abordar un tema que en realidad contiene múltiples connotaciones, tanto culturales como espirituales, por supuesto evidentemente hablamos de una controversia enorme porque pues justamente cuando hablamos de este tema que está relacionado con la palabra brujería hay múltiples formas de abordarlo múltiples formas de entenderlo y de asociarlo la primera y esa no me dejarán mentir es a través del miedo todos los que escuchan brujería lo primero que les viene a la mente es temor, miedo. Y es obvio. Es obvio porque pues de manera común, de manera normal pensamos en ese tema y pues evidentemente tiene que ver con destrucción, muerte, ruina, enfermedad, o sea, puras cosas negativas, puras cosas feas, puras cosas malas. Que por supuesto, pues a nadie nos interesa, a nadie nos gusta y, y es algo que, que nadie quiere experimentar. Lamentablemente, lamentablemente, al paso del tiempo se ha convertido en una práctica muy común. Antes, aunque se hablaba más de hechicerías y brujerías en la antigüedad, era más difícil porque había un brujo, un hechicero, una hechicera por aquí. Hacían algún trabajo, alguna cosa que tenían que hacer para sobrevivir o porque alguien se los pedía, pero el acceso era más difícil a este tipo de personas. En la actualidad te metes a internet, buscas a un brujo en Catemaco, ¿no? O un o un este o, o un ritual en YouTube y cantidad de gente se pone a hacer barbaridad y media. Una vez que las defensas personales son fácilmente corrompidas por su baja vibración de la persona, ¿qué es lo que hace el brujo? Pues lleva a cabo un ritual, magia ritual. Y es justamente lo que te decía hace rato que viene de los conocimientos de la alta magia, que implica... La conexión de tres planos, el físico, el emocional y el mental. Y así es como funciona la brujería. Fíjate bien. Acá en el círculo verde tenemos el plano físico. Acá en el morado tenemos el mental. Esto quiere decir pensamientos. Alguien piensa con ego que quiere algo porque tiene odio. Tiene celos, tiene resentimiento, tiene lujuria, tiene lo que quieran. Lo piensa. Piensa lo que quiere. Y entonces ya sea esa persona o que contrate un brujo, todo parte de ese plano mental, de ese pensamiento. Por eso se le conoce como ataque psíquico, porque es de la psique, de la mente. Y ahí es en donde se genera el punto de ataque. El siguiente peldaño es el diagnóstico, el testeo. Vamos a aprender cómo medir, cómo verificar, cómo testar de manera precisa, real y milimétrica para saber si sí o no tenemos y no depender de nadie más. Entonces, en unos minutos más vamos a abordar el testeo con péndulo. Testeo es como el equivalente a decir un análisis, un diagnóstico. Podríamos decir diagnóstico con péndulo, pero de manera técnica se le dice testeo. Y ya con Vero, en unos minutos más, vamos a abordarlo puntualmente. Hoy van a aprender a determinar con precisión si sí o si no tiene alguien brujería que en hebreo se dice Hasbe Shalom, así lo decimos en Cábala, que es como para cortar decretos a, a nivel espiritual, dices Hasbe Shalom y es como decir, Dios no lo quiera y Dios no lo permita, así que Hasbe Shalom, Dios no lo quiera que ninguno de nosotros tengamos estas cosas. Ajá, entonces voy a colocar mi péndulo. Vamos a dejar que se mueva solo, porque porque es el fluir energético de tu propio ser. Entonces, si tú lo obligas a que te dé un sí de cierta forma, como luego de repente hay plantillas donde eh, este le dices al péndulo un sí y el péndulo, pues obviamente a través de tu inconsciente va a mover y va a trabajar de acuerdo al sí que está eh, en esa imagen, ¿no? Entonces no. Nosotros vamos a dejar que solito se mueva. Vamos a colocarnos de esta manera y vamos a preguntarle al péndulo hacia dónde se va a mover cuando te dé un sí. Y dejamos que el péndulo por sí solo se empiece a mover. Para este punto, después de nueve días, pues ya tomó un poco de tu energía, ya tiene tu esencia, ya está vibrando junto contigo. Y vamos a dejar que este péndulo, pues por sí solo, te dé una, una respuesta. Para hacer esta, este baño tan maravilloso que obviamente eh, les va a limpiar y a eliminar y a quitar. Toda esa densidad junto con todo el... O sea, todo es un conjunto, ¿eh? O sea, todo esto es toda una técnica para, para hacer esta liberación de estas magias. Y liberarnos a nivel energético, ¿verdad? De, todo esta, de toda esta mala información. Entonces, les voy a dar los ingredientes y ahorita pasamos a conocer el té. Entonces, vamos tomando nota punto por punto de todo lo que les estoy explicando. Les pido que en el siguiente par de horas que nos faltan de procedimientos pongamos muchísima atención, pongamos todo nuestro corazón en lo que vamos a escuchar, entendiendo que como lo vimos desde en la mañana, todo esto se trata de transformar, de convertir la energía de la oscuridad en luz transmutar, eligiendo conscientemente y con nuestro trabajo espiritual esas energías negativas. Eso va a ser a través del procedimiento que estamos ya empezando a ver ahorita, que nos va llevando paso a paso. A lo largo de días que nos va a tomar este procedimiento, vamos a lograr liberarnos por completo de cualquier brujería. Entonces, dicho todo lo anterior, ya tenemos la conciencia, estamos entendiendo que es algo que lleva días, es algo que lo vamos a aprender en primera persona y que lo vamos a poder aplicar guiando a, a los demás, pero siempre debe de haber participación y por supuesto la conciencia de la que hablábamos en la mañana. En esos siete litros voy a preparar... Mi de este en 7 litros, voy a colocar lo que le pertenece a sus primeros 7 litros, esos 7 litros de agua, esto lo voy a vaciar hasta que el agua esté hirviendo. Vale, hasta que esté hirviendo, lo coloco, lo dejo hervir únicamente por 7 minutos. Lo apago, lo voy a dejar reposando 7 horas a las 7 horas, ya sea que me meta a bañar a las 7 de la noche o en el transcurso. De las 7 a las. antes de las 12, porque si no ya es un siguiente día. Tenemos que comenzar un, eh, de preferencia, un martes, ¿vale? Necesitas levantar un escudo de protección. Bueno, pues hoy acabas de recibir un regalote porque no hay una protección más poderosa a nivel energético que esta. Entonces, yo, como recomendación, les diría: apréndanselo. Sí, tienen para imprimir esto, pero pues si somos realmente inteligentes nos vamos a aprender cada código para sabérnoslo de memoria. Como les decía, como el rey Salomón, él simplemente cerraba los ojos y ya se sabía las letras, los códigos de cada arcángel, se sabía sus nombres. Y eso es hacia donde nos lleva el estudio. Este es el punto más importante y obviamente el más laborioso. De lo que vamos a abordar el día de hoy. Estamos llegando al clímax en este momento. El taller de hoy se llama neutralizador y esta técnica es la técnica para neutralizar. Es lo que hacía paso a paso el rey Salomón en el Beit Hamikdash. El Beit Hamikdash era el templo sagrado en Jerusalén. Paso a paso con los códigos sagrados. Hoy vas a aprenderte los nombres de los ángeles. Secretos que son los encargados, destinados por Dios mismo, capacitados para eliminar las maldiciones y las brujerías.